Leticia Paz Tárano desde el municipio de Tenosique. Leticia Paz Tárano, esta joven de 17 años de edad, actualmente cursa el sexto semestre de bachillerato. Dentro de sus aficiones podemos mencionar que le gusta leer, montar bicicleta, hacer aeróbicos, también la gimnasia y sobre todo escuchar todo tipo de música. El maya Tanasí, que significa casa del silador o del hilandero. En el antiguo Izán Canac, correspondiente a este municipio, fue sacrificado el último emperador azteca, Cuauhtémoc. En otra época, abundaron en Tenosique los árboles de chico zapote donde se extraía el chicle. Los chicleros eran contratados en Tenosique y Balancán al principio de la temporada de lluvias. En este municipio podemos apreciar un malecón sombreado de framboyanes que permite pasearse por la ribera de Usumacinta. Una breve travesía sugiere la fascinación de un viaje de los orígenes. Habla de Acapulco Guerrero y él está apoyando, toda la familia está apoyando a la embajadora del municipio de Jalapa, que es su favorita. También habló por teléfono a Canal 7 Televisión en Villahermosa, Horacio Pérez. Saludos desde el estado de Baja California Sur, desde Tabasco hasta el norte de la República Mexicana. Te enviamos saludos y el calor de nuestra gente. También el saludo muy especial por parte de Trini García desde Monterrey, Nuevo León. En especial para Lisbeth Castillo, que se encuentra